Génesis, Marta. Presente, Miss. Emily. Presente. Hola, mi amor lindo, buen día. Sebastián. Presente. Alesia. Presente. René. Sí. Naomi. A Naomi yo la había visto. Estamos pasando lista, Naomi. Estrellita. Presente. Rodrigo André. Presente. Vanessa. Presente. Ricardo, Saúl. Presente. Pamela. Presente. Rodrigo José. Presente. Giuliani. Presente. Susel. Buen día, Susel. Bueno, miren, el día de hoy, para que se nos quite un poquito el sueño, sí, Naomi. Ya había visto tu manita levantar. Bueno, para que se te quite el sueño el día de hoy, vamos a estirarnos. A ver, estírense lo más que puedan. Ahora estírense hacia arriba. Vamos hacia arriba. Hacia abajo. A ver, se van a estirar hacia abajo lo más que puedan. Ahora sacúdanse fuerte, sacúdanse, sacúdanse. ¿Sí? Y nos estiramos por última vez del lado que ustedes quieran. Hay que participar, Rodrigo Solís, ¿sabes? Hay que participar. Bueno, antes de iniciar la clase, le vamos a dar gracias a Dios por un nuevo día, porque nuevamente estamos juntos y nos podemos ver, y gracias por la salud y por la salud de nuestros papis, ¿verdad? Entonces vamos a orar y luego vamos a iniciar la clase, ¿oyeron? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias
por el aire que respiramos, por el poder abrir nuestros ojos. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros, has tenido cuidado de mami, has tenido cuidado de papi. Cuida a nuestros hermanos, a toda nuestra familia. Guárdanos, Ira, y te agradecemos porque hasta el día de hoy has cuidado de nosotros. Gracias por todo lo bueno que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén. 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 El día de hoy vamos a tener un repaso de la multiplicación del número 2 y del número 3. Y vamos a iniciar con un juego. ¿Oyeron? Entonces, miren, pues. Amén. El juego se llama Simón Dice, pero en este caso vamos a hacer lo que la ruleta nos dice. Ahorita se los voy a, les voy a compartir en sus pantallas. ¿Tienen como título, Kenan? ¿Me puedes leer el título? Tabla del 2 y del 3, jugamos Simón Dice. Muy bien. Sí, escribimos ese título. No, mi amor lindo, no le escriba. Sí, ahorita vamos a jugar. ¿Ya vieron la ruleta? ¿Ya la vieron? ¿Ya está en su pantalla? Sí, va. Entonces, miren, por ejemplo, permítame, solo voy a ¿cómo se llama? Es que me sacó, entonces ahorita lo voy a volver a compartir. ¿Sí? Y voy a ver, voy a habilitar la opción de anotación, ¿oyeron? Para ver quién es el que anota, el que raya la pantalla. Entonces, miren, pues, mis amores, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo rueda la ruleta. Ahorita vamos, ahí está. Entonces, por ejemplo. Esa ruleta. Sí, escuche. Por ejemplo, dice 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 20. 10. 10. 10. 2 por 5, 10. Solo que ahora el juego va a estar un poquito más difícil porque ustedes me van a tener que presentar material concreto con la respuesta. Por ejemplo, en este caso fueron 10. Entonces, miren. Yo voy a agarrar mis crayones y voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces mi respuesta es 10. Y voy a tener que enseñar con material concreto mi respuesta. Por ejemplo, puedo usar crayones, puedo usar borrador, sacapuntas, marcadores. ¡Marcadores! Si ustedes quieren usar cucharas o servidoras que tengan en su casita para poder completar la respuesta, si quieren usar par de calcetas o de calcetines, pueden ir a buscar lo que tengan en su casa y para poderme dar con material concreto la respuesta. ¿Alguien tiene una duda? Podemos. Y podemos usar los dedos también para contar. ¿Los qué, mi amor? Los dedos para contar. Sí, también pues, en este caso, pues yo hubiera dicho 2 por 5, 10, y podía haber puesto mis dos manos, ¿verdad? Que el total es 10, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Si, por ejemplo, me diera 6, 2 por 6, ¿cuánto sería? 12. 12. Entonces voy a buscar 12 objetos y el primero que lo muestre en la pantalla gana. Vamos a ver, 12 objetos. 12 muñecos. Sí, tienen. Ah, muy bien. Kenan ya enseñó. Muy bien, Kenan. Miren, Kenan ya puso 10 deditos y sus 2. Ahora una cosita. Los deditos, si ya colocamos 10, ya no vamos a poder colocar otros 2, ¿oyeron? Tenemos que buscar otro material aparte para poder completar. ¿Sí? Es que si encontramos un número, dice Simón, dice y traemos algo. Sí, mi amor lindo. Todo el objeto con que tú quieras representar. Por ejemplo, yo vi a Susel,
vi a Estrellita que estaban buscando con sus crayones. Apaguemos micrófono, mis amores. Recuerden que podemos utilizar cualquier objeto y tengamos cuidado si salimos a correr a traer algo para completar, tengamos cuidado en casita, ¿oyeron? Vamos a ver, pues. Vamos a ver quién se va a ganar el primer punto. Todos atentos a la ruleta. Listo, mis amores. Listo, mis amores. Vamos a ver qué nos va a marcar. 2 por 6. Vamos, pues, 2 por 6. Vamos a ver, mis amores. 12, 12. Sí, mi amor, pero... 12, 12. Muy bien, muy bien. Miren a Kenan. Kenan, ¿qué fue lo que hizo? Kenan. Mi amor lindo, pero tienes que buscar 12 objetos. ¿Sí, Kenan? Aquí están. Vamos a ver quién tiene los dos objetos ya. Sí, yo ya los tengo. ¿Quiero ver? Yo también ya los tengo. Muy bien, vamos a ver, René. 1, 2. Muy bien, un punto para René. ¿Para quién más logró juntar? Yomi. Muy bien, Giuliani. Muy bien. Ahorita voy a ver. María Alejandra. Muy bien, Vanessa. Tengo 1, 5, 6. Yo. Muy bien, Vanessa. 9, 10, 11, 12. Muy bien, Andrés. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, muy bien, Susel. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Vamos a la siguiente, pues. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Quieres que le baje volumen, pero ese es el volumen que trae, mi amor. Muy bien. 3 por 7. 3 por 7. ¿Cuánto será 3 por 7? Busquen objetos. Todo lo que encuentre. 21. Hay que buscar objetos para demostrar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Ahorita vamos a ver, Sebastián. ¿Ya los tienes completos, Sebastián? 21. Y yo tengo los 21. Muy bien. Ya vi a Estrellita, a Rodrigo, Andrea, Naomi, a Kenan, a Sebastián, que fue el primero que me dijo que ya lo tenía. Muy bien, Giuliani. Muy bien, Pamela. Alesia, ¿cómo vamos? Ahí las estoy poniendo. Mi, yo tengo los 21. Muy bien, Génesis. Ahí veo a Sebastián que está contando. Muy bien, Pamela. Sí, yo tengo los 21. Sí, Andrés, ya tiene los 21 también, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, qué rico, Susel, son uvas. Muy bien, Susel. Son tomates. Tomatillos, yo los miré, tal vez por lo lejos que está la cámara, miré que eran uvas. Me abriste el apetito. Pensé que eran fresas. ¿Verdad que sí? Es que se miran pequeñas. Emily, ¿cómo vamos? ¿Estás juntando material, Emily? Recuerden, mis amores, que todos participan. Saúl, necesito que enciendas tu cámara, mi amor lindo. Chiquititos, ahí están. ¿Sí? Bueno, nos vamos a la siguiente. Los felicito porque todos están participando y están buscando respuestas. Vamos a la siguiente. A ver qué número va a caer. Ay, pero esa ya había salido. Muy bien, 2 por 5. Esa está fácil, vamos a ver. 2 por 5. Vamos, represéntenlo con material. Pero represéntenlo con material. Sí, yo tengo los 10. Ya, Génesis. 4, 5, 6. Muy bien, Susel. Muy bien, Naomi. Muy bien, Giuliani. 4, 5, 6. Muy bien, Génesis. René, muy bien. Muy bien, Rodrigo, André. 10. Muy bien, Estrellita. Muy bien, Eddie. Sebastián.
Oigan, quiero ver qué es lo que tienes en la mano. Sí, ya ah, los muy tengo. Bien, tenedores. Muy sí, bien, Alesia. Alesia, ¿qué tienes en la mano? ¿Plastilina pelotitas. O? ¿Qué son? Pelotitas. Pelotitas, muy bien. Estrellita, tú tenías crayones, ¿verdad? Sí, sí. Y ya. Muy bien, Alesia. Muy bien. Sí, yo tengo los 10. Muy bien. Y aquí tengo los 10. Muy bien, ahorita voy. Muy bien, Emily. Muy bien, Vanessa. Igual Génesis ya te había visto que ya tenían los 10, ¿sabes? Igual a Rodrigo Andrés. Bueno, mis... Sí, muy bien. Muy bien, Pamela. Miren que casi todos al mismo tiempo muestran sus materiales. Miren que Sebastián hasta tenedores fue a conseguir. No sé qué tan rápido fue, pero fue a la velocidad de la luz porque regresó pronto. Vamos. Listos. Vamos a ver. 2 por 7. Vamos, 2 por 7. ¿Cuánto es 2 por 7? 12. 12. ¿Cuánto tienes, Kenan? Quiero ver. 12. Cuéntanos, Kenan. 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qué suerte, ¿verdad, Kenan? Los que tenías en las manos. Vamos a ver, Rodrigo, André. Muy bien. Tengo 14. Muy bien, yo tengo los 14. Quiero ver, Génesis. Muéstralos en la pantalla. Tengo 14, mil. Ahorita voy, mi amor. Solo estoy aquí con Génesis. Muy bien, Génesis. Muy bien. Vamos a ver, Pamela también tiene los 14. Ah, muy bien. Julián. Vamos a ver, Alesia. Muy bien, con tus pelotitas. Seguimos con las pelotitas. Muy bien. Vamos a ver, René Andrés. ¿Qué es lo que me encontré más rápido? Uno. Dos, tres, ahorita voy, mi amor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tenía 12. Faltaron 2. Susel, quiero ver qué material utilizaste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece, catorce. Muy bien, Emily. Naomi, también ya vi que tienes crayones. Ricardo, ¿tú qué utilizaste, Saúl? ¿Qué cosa? Quiero ver. Apaguemos micrófonos, mis amores lindos. Bueno, vamos a la siguiente. Tres por ocho. Se puso más difícil. ¿Cómo leer? 24. Pero hay que buscar la respuesta, mis amores, con material concreto. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero recuerda que 8 por 3 son 24. 9, 10, 1. Yo tengo los 24. 23, 24. Y yo tengo los 24. Sí, Génesis, ya me di cuenta. Igual Rodrigo. Sí, Andrés está contando. Juliani también. Muy bien, Juliani. Tengo como nada, miren. 24. 4. ¿Usted qué tienes en la mano, Susel? Son paletas. Paletas. Alas, usted. ¿Qué crea?
creativos están. Muy bien, Susel. Vamos a ver a Sebastián porque la última vez él me dijo, pero ya no vi qué material tenía. Sebastián, ¿qué material tienes ahora? Monedas. Quiero ver, mi amor lindo. Son rojas. Son de plástico. Muy bien, te felicito. Bueno, vamos a trabajar la última, mis amores. Apaguemos micrófono. Por ahí se voy a guardar los nombres, pero que he visto que no han participado, ¿oyeron? Ya había dos chicos que no están participando. Ahí está ya. Y la última es... Muy bien, 2x7. Muy bien, pero busquemos la respuesta con material. 8, 9, 12. Muy bien, Juliani. 12. 14. 14. 14. Muy bien. 14. Muy bien, René Andrés. Muy bien, Rodrigo. Rodrigo Andrés. Sí, Estrellita. Muy bien. Susel, ¿qué tienes en la mano? Susel. Servilletas. Servilletas. Muy bien, Susel. Te felicito. Emily, ¿cómo vamos? 14. 14. Muy bien. 14. Susel. Perdón, mamá. Estamos participando. Ahorita voy, Sebastián. Enséñame, Sebastián. Ahorita, mis amores. 14. Muy bien, Alesia. Muy bien. Sebastián con tus fichas. Muy bien, mis amores. Son blancas. Ajá, eso estoy viendo que cambiaste de color. 8. Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Rodrigo Solís, ¿qué tienes en la mano? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, los felicito por participar, ¿oyeron? Mañana igual vamos a tener otro juego diferente con la tabla del 4 y el 5 para que la repasen, ¿oyeron? Ahorita vamos a trabajar en el cuaderno. Abran su cuaderno. Abran su cuaderno, mis amores, de matemáticas. ¿En dónde debemos escribir? En el cuaderno. ¡En el cuaderno! Apaguemos todos micrófonos para que les quede clara el ejercicio. Apaguemos micrófono. ¿Ya? Gracias. Vamos a escribir en el cuaderno de matemática, no en el cuaderno de cálculo mental. En el cuaderno de matemática vamos a escribir la fecha. Hoy tenemos 14. ¿Sí? 14, día 14, mes 7. 14 de 7 del 2020. Exacto, del año 2020. ¿Y escribimos eso? Sí. Mira mi lápiz. Van a escribir, ahorita voy, mi amor. Sí. Ahorita voy. Van a escribir... Ejercicio resuelve las siguientes multiplicaciones. Mira mi lápiz. Ay, qué lindo, te lo compraron. ¿En letra de molde? En matemática ya saben que pueden trabajar en letra de molde. Sí, así. Ahorita voy, Julián. Vamos a ver, Julián. Ahora sí, mi amor lindo. Y me representa como alguien amigable. Sí. ¡Yamis! Sí. El motivo a las personas. ¡Yamis! ¿Ya? ¿Ya escribieron resuelve las siguientes multiplicaciones? ¡No! ¡Ese es el título! ¡Lápiz! Sí. El título es ejercicio, pero esas son las instrucciones. Exacto. El título es ejercicio y las instrucciones son resuelve las siguientes multiplicaciones. Thank you.
Yamis. ¿Yamis? ¿Ya? ¡Yamis! Va, ok. Voy a dar un poquito de tiempo todavía. ¡Mías, hoy es 14! Sí, mi amor lindo, hoy tenemos 14. Los que ya terminaron, coloquen inciso A y ahorita les dicto las multiplicaciones. Ok, Miss. Sí. Ahorita no vayan a resolver, ¿oyeron? Resuelven hasta el final. Ahora sí se saben la respuesta, pues la colocan, pero no la vayan a decir, por favor. Bueno, vamos por la A. Miss, ponemos una A. Ajá. Colocan una A con un puntito y ahora la multiplicación. 2 por 6. Mami, 2 por 6. ¡Es fácil! Y el signo igual. No la vayan a decir. ¿Oyeron? Si saben la respuesta, la escriben. Pero no la vayan a decir. Escribimos la pregunta. La respuesta no. Y la pregunta. Sí. Ahora B. La respuesta B. Y la multiplicación. Ajá. Dejen 2 cuadritos de intermedio para que no se vea amontonar. ¿La primera, Miss? La primera es 2 por 6. ¡Yes! Pero el mío es solo un cuadrito porque el mío es doble línea. Doble línea matemática. ¿La ¿sí, B? Miss? B, 2 no. por 9. 2 por 9. ¿Sí? La primera, la letra A fue 2 por 6. B, 2 por 9. C, 2 por 7. La C, 2 por 7. ¿Mis cuál? La C. Sí, la C, 2 por 7. La D, Miss. Ahora la D, 2 por 8. Miss, espere. ¿La C cuál es? 2 por 7. La D, la D, 2 por 8. Y la D. E, ajá, la D, 2 por 8. La E. ¿Y la C? 2 por 5. La C. Muy bien. Vuelvo a repetirla. Vuelvo a repetir las 5 que ya di. A, 2 por 6. B, 2 por 9. C, 2 por 7. ¿Ya? La D, 2 por 8. La E, 2 por 5. ¿Ya? Ahorita me ya mi la E, 2 por 5. Ajá. Mis, la E, F, que la F, ahorita voy. La F, 3 por 9. F, 3 por 9. La F, 3 por 9. Después de la E va la F. 3 por 9. La G, apaguemos micrófono. La G, G, 3 por 6. ¿Mis, por cuál vamos? Por la G, 3 por 6. Por la F. ¿Estás anotando, mi amor? Porque esta actividad la van a tener que subir a la plataforma. La G. Ahorita voy. La G, 3 por 6. Y la U. Ahorita voy, mi amor. Ahorita voy. La H, 3 por 8. La H, 3 por 8. H.
Voy a repetir rápidamente, mis amores, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya me va a cortar acá, entonces lo voy a repetir. Vamos, la A, la B, la C, la D y la E, la repetí. F, 3 por 9. F, 3 por 9. La G, 3 por 6. Y la H, 3 por 8. ¿Ya? Se van a quedar trabajando eso, mis amores, en lo que yo me conecto a la siguiente clase, porque el tiempo se acabó, ¿oyeron? Entonces los voy a ver.